del internacionalista, bueno, el profesor Euclides Tapia, una crisis que tiene unas analogías con Panamá increíbles. Profesor, bienvenido. Y esto, ¿ha habido algo parangonable en el derecho internacional con un presidente así en el exilio? O oh, perdón, en el exilio, ¿cómo se le puede llamar? Porque está dentro del país encima. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, eh, en realidad eh, se da la figura porque... El, el presidente de, se complica para encontrarlo eh, en el marco de las posibilidades que la sea, sea le, el legislativo y no el ejecutivo uh -huh. quien pueda esto, convertirse en un gobierno paralelo. Entonces ese presidente sí se complica encontrarlo. Así que se, se apela a que de alguna manera haya una cabeza visible. Eh, en este caso, la figura de Guaidó como presidente de la Asamblea, pero que, que en realidad hay una situación ahí híbrida, ¿no? Eh, él es el presidente de la Asamblea, eh, se autoproclama presidente, se, le declara, se declara como presidente interino, uh -huh. pero en realidad el órgano, el órgano que está ejerciendo eh, la es, el eje es el, el legislativo. legislativo pero, pero desde el punto de vista del derecho internacional, no hay un gobierno en el exilio de un órgano legislativo, sino de un órgano ejecutivo. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo. <coughs> ¿Qué debe pasar aquí en Panamá? De Panamá reconoce a Guaidó, Guaidó nombra una embajadora. Eh, esa embajadora tiene que ser reconocida por Cancillería. Bueno, eh, aquí hay algunas cositas que hay que, que abordar. Primero que no la están nombrando con ese cargo. Se están usando una nomenclatura ajena a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Debería, Debería denominarse como tal. Y están eh, dándole la vuelta al... Al uso de los términos correspondientes, pero si ya tú tienes, estás hablando de un presidente interino, estás hablando, nombra, nombra como tal y con el cargo que corresponde. Eso no lo están haciendo. Segundo, habría que ver si la persona que han designado, que tiene un, un historial de defensa de los derechos humanos de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos y aquí, uh -huh. eh, está ejerciendo algún tipo de función privada. Si, si eso es la realidad, entonces eso eh, choca. Eh, con uno, no puede eh, ejercer ningún tipo de actividad privada de acuerdo a la Convención de Viena, un funcionario diplomático, eh, y, si ella, y si ese es el caso de ella, sencillamente no se le puede dar eso. Y, una, y bueno, y si Panamá lo da, ya sea, aunque aquí el, el gobierno panameño de turno ha convertido violaciones de la Convención de Viena increíbles. Nosotros tenemos sedes diplomáticas con embajadores de carrera y por encima de él hay un embajador político. O sea, esta gente hace desastre en el ámbito del ejercicio de la carrera, del, 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 la acción diplomacia. diplomática nuestra. O sea, aquí hay que esperar cualquier cosa. Sí. Pero esto es evidente que el reconocimiento ya formal de la condición de la representante diplomática de Guaidó en Panamá implicaría una ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Eso es obvio. O sea, ¿cómo uno puedes tener dos, no a dos a embajadores en nuestro país? Eso es lo que pasaría. ¿Usted cree que eso va más.? Hacia una ruptura de relaciones diplomáticas que, que Panamá reconozca con embajadora. Eh, lo han hecho Exacto. muy con mucho tacto, mucho cuidado, para que no desemboque abiertamente en ello, pero si sí, se reconoce eh, la, la propuesta de Guaidó, es evidente que la ruptura es inminente. Maduro dice que le reconocen 157 países. Y 13 reconocen a Guaidó. Hombre, el acto, de el, de lo que ocurrió, tiene poco tiempo. Uh -huh. Es el mismo argumento que se, se esgrimió cuando se dio la toma de posesión, de que habían una cantidad de noventa y tantas representaciones. Pero, ¿quiénes eran? ¿Cuántos, cuántos estados? ¿Cuántos jefes de estado? O sea, eso es, esto es un proceso que se, que se está gestando en este momento y uno puede decir, eh, porque mañana, dentro de una semana o un mes, ya se invierte en las cifras. Entonces, ese, ese argumento es peligroso. O sea, no, no, ese es un argumento como. como como decir, bueno, pero bueno, tú tienes y yo tengo. Usted, usted está empezando el problema. Su pronóstico proceso. de cómo terminará lo estoy viendo una mal. crisis como esta. Lo estoy viendo mal. Yo siento que se está aplicando el mecanismo, lo que se hizo aquí en Panamá, con del Valle, eh, dándole reconocimiento de beligerancia eh, a un gobierno, eh, con la diferencia que está sentado en territorio venezolano. Uh -huh. El caso de Guaidó, del Valle estaba allá. Eh, con la idea de, de que esto se estire por un tiempo mínimo de un año, estoy, miren lo que estoy diciendo, o sea, siguiendo el presidente, pana, el presidente panameño. Sí, pero el, pero, el que pero, está buscando tiempo ¿qué, es, lo que busca? es Maduro. seguro sí, sí, que sí. está más de tres meses pero, en el poder, Pero, pero cuál queda. es la idea, cuál es la idea. Que las medidas económicas sí. afecten tanto a la población venezolana, incluyendo a los militares, que sea el mismo pueblo venezolano el que, que el que solicite una situación de fuerza si no se produce una solución pacífica, que es lo, lo recomendable. En esa dirección de la, de la solución pacífica, yo veo como única luz en el túnel que Naciones Unidas intervenga, pero que lo dudo porque va a ser vetado por Rusia y China, eh, en el sentido de que garantice la, unas nuevas elecciones, o sea, por un órgano con credibilidad internacional. O es un defecto del Vaticano y que esas elecciones sean manuales, porque las elecciones cibernéticas se prestan para cualquier cosa, previo a una reforma del sistema electoral venezolano que, que está, está elaborado es decir, para favorecer al gobierno, gobierno y la liberación de los presos políticos en Venezuela. Es decir, ¿cómo se puede organizar una elección en Venezuela? Pues con y Lucena al frente del Tribunal Electoral. Por eso mismo. Profesor, es que es un poco macabra esa solución, porque es decir, bueno, vamos a estrangular a esta gente hasta que tenga hambre y se coman ellos mismos a sus, a sus líderes. Esa es la, la dirección de las últimas medidas económicas, producir una situación ahí de desesperación para que esto presionen al gobierno, incluyendo las fuerzas armadas, a un cambio. Eso es lo que yo, o sea, en Panamá ocurrió eso. La gente pedía, prácticamente quedaron pidiendo la invasión producto de la situación económica, o sea, de la asfixia económica. Le cortaron la yugular. Esa última medida de Estados Unidos está orientada a esa dirección. Falta ver qué capacidad tendrá el gobierno venezolano de resistir y en qué tiempo eh, y, y cómo van a responder las grandes potencias que lo apuntalan, uh -huh. o sea, los acreedores. Sí, que al final es sí, una que, es lo un que problema están de deuda. Exactamente, defendiendo su problema de, de re, cómo recuperan su dinero. Si arriesgan una vez más, tirarle un salvavidas a Maduro para que pueda sobrevivir por un tiempo más la Esto crisis. Hace, me, me gustó ese comentario de Carlos Alberto Montaner, que lo compara con la primavera árabe. ¿Esto puede implicar que se caigan los dominóes en Nicaragua, en Bolivia, incluso en Cuba, después que caiga Venezuela? Depende de la, de la dureza de la política exterior de los Estados Unidos, que es a veces muy zigzagueante. Eh, Mucho eh, ladrido y poco mordido. Sí, exactamente. Yo siento que eso va a depender de ellos. ¿En qué medida presionan? ¿Cómo afecta lo, la solución del tema venezolano a la, la acción o la, la, la actitud que puede tener Ortega o Morales? Morales, Morales le, le ha importado un bledo con el referéndum. Se va a lanzar otra vez a pesar de un referéndum negativo. Lo que sí es, esa es la vaca lechera de todos los demás países. Es decir. Cortándoles ese suministro de dinero, ¿los Ortega pueden aguantar? o. No, eh, ellos pueden, todavía tienen el recurso que usó Venezuela de que China o Rusia le, le faciliten a, a créditos a, a, a Nicaragua. Además, yo pienso que ya eso está en camino. Si no, no estuviese retando, ¿no? Eh, así que todavía tiene, tiene oxígeno, ¿no? algunas válvulas que puede utilizar. La situación de Nicaragua no es tan desesperante como la de Venezuela. Pero va pienso? camino a. Va, definitivamente. Así, Así que mismo es. Vamos, ¿en qué termina todo esto, profesor? Como siempre, usted, pues, dándonos luces en una crisis de proporciones bíblicas.